Vinimos con otros compañeros de comisión para informarle a los empleados municipales en el corralón y en el área de servicio y en el hospital qué fue lo que habíamos hablado la última vez con el intendente de Marte. Uh-huh. ¿Cuáles, digamos, los puntos que le han explicado a los trabajadores y qué decisión han tomado? Nos, le informamos lo que decía, he conversado con De Marchi, como te dije antes, y el secretario de gobierno. El intendente nos dio la palabra de que, bueno, que iba a recomponer el mes de noviembre y diciembre, que nos juntábamos el 10 y que esperáramos hasta el 15 o 16 para ver qué propuesta nos hacía de esa recomposición. Uh-huh. Eso informamos en asamblea y por asamblea, bueno, se decidió esperar ese tiempo, como le habíamos dado al ejecutivo anterior, que le habíamos dado un plazo de 15 días, pero bueno, en este caso darle ese plazo, a ver qué es lo que ofrece Marchi, pero sí o sí, que el día 10 esté depositado la inflación de noviembre, que eso sería casi un 13%. Eso es lo que salió de la asamblea. Así que con ese mandato le vamos a pedir igual una reunión para el 8 de enero, ¿vale, Marchi? Llevarle lo que se habló y lo que se decidió en la asamblea para ver cómo seguimos. Uh-huh. Sergio, usted estará al tanto de que se ha declarado la emergencia económica, financiera aquí en la ciudad de Morteros. ¿De qué manera afecta al empleado municipal esta situación? Y seguramente lo afecta no solamente la emergencia que dictó la municipalidad, sino a nivel nacional. Seguramente todo esto va a afectar a todo a la mayor parte de la ciudadanía. Nosotros como empleados municipales tenemos claro que vivimos de la recaudación y todas esas cosas, pero bueno, el empleado municipal de Mortero está perdiendo mucho en su salario. Estamos esperando 10 o 15 días, ¿no es cierto?, los últimos dos meses para cobrar el aumento. Eso hace que se desvalorice todavía más el salario, y bueno, trataremos en medio de toda esta coyuntura verlo lo mejor que podemos sacar, lo mejor que podemos negociar y lo mejor que sea para el bolsillo del trabajador municipal. Uh-huh. ¿A la hora de la negociación pesa, digamos, esta declaración de emergencia? Mira, no sé si va a pesar o no. Nosotros tenemos claro que hay que recomponer el salario. Nosotros sabemos que los intendentes, la mayoría del departamento de San Justo, han tenido una reunión donde se han puesto todo de acuerdo diciendo que las condiciones cambian ahora, que en vez de la negociación por inflación va a ser la negociación por recaudación. El tema es que acá los intendentes, cuando la recaudación se les cae, ajustan al empleado municipal. Cuando la recaudación les sube, no la reparten esa. Esa se la agarran ellos. Así que lucharemos, veremos a ver en qué lo afecta. Esperemos que no. Esperemos que sea consciente de Marchi como los otros intendentes del departamento y sepan que los empleados municipales son también personas que tienen familia y necesitan de un salario para vivir dignamente. Uh-huh. ¿Esta posibilidad de la negociación por recaudación se va a dar entonces, de acuerdo a lo que usted dice, en todo el departamento, lo que hace prever un conflicto para el futuro? Y por supuesto, como te dije, los intendentes ellos decidieron eso, y nosotros obviamente que no lo compartimos. Sabemos que la recaudación va a bajar, sabemos que la coparticipación puede llegar también en su momento a bajar, pero bueno, el ajuste de la municipalidad no lo tiene que hacer siempre por los empleados. Las obras las tiene que hacer, en eso estamos de acuerdo, pero hay otros gastos que se pueden achicar también, y no siempre siendo el empleo municipal la variable más fácil de ajuste. Veremos qué sucede, pero seguramente va a haber conflicto. Seguramente va a ser un año muy conflictivo a nivel, no solamente acá local, sino departamental y provincial. Seguramente va a ser un año muy conflictivo, sí. Bien, Sergio, entonces por el momento van a esperar que se abone lo que corresponde al 13%. Vamos a esperar, nosotros entre hoy y mañana le vamos a estar pidiendo de vuelta una reunión para para el día 8. Bien. Y de acuerdo, nosotros vamos a ir con la propuesta de la asamblea, y de acuerdo a lo que nos diga veremos los pasos a seguir. Bien. Esperemos que la propuesta que llevamos la asamblea sea viable, no creo que haya muchos problemas tampoco. Pero bueno, todo está en ver cómo sigue esto, escuchar que De Marchi escuche la propuesta de la asamblea y nosotros escuchar qué es lo que dice. Después la asamblea decidirá qué medidas a seguir, ¿no? Bien.
Bien, Sergio, estaremos al aguardo de conocer cuáles son las novedades al respecto. Muy atento, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias, a tu disposición, ¿no? Bien, allí pasaba Sergio Carle, secretario general adjunto del SOEM San Francisco.